two such anti-Israeli resolutions. Mr. Chairman, because UNESCO has taken upon itself to commemorate the Holocaust, and mainly because I stand here today as the representative of the Jewish state, I therefore request that this body stand with us in a minute of silence in solemn memory of the 6 million murdered Jews and all those who were killed by the Nazi animal or died fighting against it. Please stand with us. Thank you. The floor goes to Cuba. Gracias, señor presidente. Creo que solo el presidente es quien puede demandar y pedir un minuto de silencio. Creo que se está haciendo una interpretación incorrecta de esta decisión y se vuelve a maniatar y se vuelve a manipular la decisión que toma este comité para después poner en los medios que este es un comité que adopta medidas contra el pueblo de Israel y contra el judaísmo. Creo que eso es inaceptable. Esto no es un circo político. Aquí somos responsables de las decisiones que tomamos y este tipo de manifestaciones que acaba de hacer el delegado de Israel y que ya vivimos con un tanque de basura que tenía historia escrita para afuera y rompiendo de manera irrespetuosa esta decisión, no podemos permitirlo. Solo la presidencia puede pedir un minuto de silencio. Y en nombre y en respeto a eso también pido, señor presidente, con su indulgencia, que pidamos un minuto de silencio por todos los palestinos que han muerto a lo largo de estos años. Muchas gracias. Gracias.